abrió. ¿Ya abrió? Vámonos. Se va a poner padrísimo. Gracias. ¡Oye, devuélveme mis monedas, odioso! No lo sé. Hay un patrón en cómo se mueven. Mira. No lo veo, pero seguro que tú sí. ¿Qué pasó, Michui? Eres una superestrella, güey. Y es hora de que lo vea el mundo. Campeonato Mundial de Arcadia. Atención, concursantes. La competencia empezará en 15 minutos. ¿Tú también? Eso es muy chistoso. ¿En serio? Pues yo creo que estás hecho un cuero. Lady Lisa, te amaré por toda la vida. ¿Con quién hablas? ¡Con nadie! Luego hablamos. Eres Ludlow Lamonsov, el cerebrito, ¿no? ¿Quién te dijo eso? ¿Fue el gobierno? Porque estoy así de descifrar el secreto del Triángulo de las Bermudas. Órale, no tienes amigos, ¿verdad? Claro, a mi abue. ¡Yuhu! Cerebrito, júntate con nosotros. ¿Es neta? ¿Qué onda, ñoños y lelos? A mí me dicen de lanzallamas, mensos. Porque mis manos son ráfagas de fuego. Y además fulmino las jugadas pasguatas de mis adversarios. Ustedes deben ser el talento local. Seguro pierdo si fuera un concurso de pinchurrientos. Al menos no inventamos apodos, lanzallamas. ¿A quién le importa lo que yo invente? ¡Eso es la pura onda! ¡Bienvenidos, gamers, al primer campeonato anual de Arcadias del Mundo! Hoy tenemos representantes del libro Guinness de récords mundiales, así como de la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, quienes grabarán toda la competencia para incluirla en una compilación noticiosa y de cultura popular del 82. Este videotape se va a poner en una sonda espacial, la cual será lanzada por la NASA a nuestro sistema solar con la esperanza de conectar y enviar un mensaje a la vida extraterrestre, si es que existe. ¡Oh, y sí existe! Damas y caballeros, es hora de las maquinitas. Así es, damas y caballeros, qué tarde hemos tenido. 6 nuevos récords nacionales y 3 récords mundiales. Y ahora que se empieza a aclarar el panorama, tenemos un empate.
259 puntos para nuestro nuevo campeón mundial de Pac-Man, el lanzallamas Eddie Plant. Y 259 puntos para el campeón mundial de Galaga Centipede, el novato sensación, Dan Brenner. Caballeros, ¿cómo desempatamos esto? Jugando Donkey Kong. Suerte, chavo. Gracias. Sé que tienes bien dominados los patrones de este juego. Me costará trabajo vencerte. You big disgrace, kicking your can all over the place. Sing it, we will rock you. We will rock you. Escucha, la cosa en Donkey Kong es que en los niveles altos los barriles son aleatorios, casi como poseídos. Así que los patrones prácticamente no existen. ¿Lo entendiste, no, Brenner? Felicidades. ¡Alfonso, que quedó en segundo! ¡Lanzallamas es el campeón mundial! ¡Tu talento local ni siquiera me sirvió para el arranque! ¡Él es un perdedor y siempre va a ser un perdedor! ¡Sam! ¡Sam, espérate! ¡Sam, escúchame! Vas a estudiar en el MIT e inventarás algo que te hará millonario. Y chance hasta te casas con Olivia Newton-John. Yo pensaba más en Samantha Fox. Guapa, pero no es Sheena Easton. Bueno, pero siempre está Madonna. ¿Qué tal Scarlett Johansson? Está buena. No como Halle Berry, pero sí está buena. Y no te olvides de Katy Perry. ¿Qué estamos haciendo? Ya estamos grandes, parecemos viejos rabos verdes. Además, te casaste con una mujer que te odia. No me odia, solo que ni en cuenta. No tenemos tiempo libre para lo que hacíamos hace 10 años. Este trabajo está matándome. Si yo fuera tú, tal vez una media hora al día, apagaría mi celular, cerraría el mail, dejaría de tragar chocolate y atendería a mi esposa. Las metidas de pata veraniegas continuaron durante una presentación para promover su iniciativa presidencial de lectura juvenil. Esto fue lo que pasó. Mi Sifu saltó a la mesa y entonces tiró todo el plato de sopa. Doña Pepino se asustó y pedorreó, pero dio un fuerte grito. Esto fue catastrófico. Catastrófico. Sí, ya sé, nenita, ¿ok? ¿Y por qué me grita? ¡Eres malo! ¡Déjala en paz! El presidente no sabe leer. Aprende a leer, amigo. Es tan simple como eso. Dormí 3 horas para que sepas. ¡Su política está dañando a los pobres! ¡Gusto en verla! ¡La sangre de niños inocentes está en tus manos! ¡Gracias por su apoyo! ¡A mí no me alcanza para estudiar por tu culpa! ¡Qué lindo vestido! ¡Inútil! ¡Estás arruinando sí, el país! ¡Sí, todos estamos en esto! ¡Muérete! Tienes una vida muy difícil. Señor, gracias. De nada. Pero al menos tienes una. Mira, Brenner, estás hecho para otra cosa. Solo tienes que canalizar tu genio en algo más productivo. O sea, eras increíble en las maquinitas de niño, pero eso hoy ya no te sirve. Es como ser un gran alquimista. Eso dolió, amigo. Es catastrófico que me digas algo así. Así que me voy a vengar. Señor presidente, si cierra todas las bibliotecas, señor, entonces ¿cómo van a leer los niños? Alquimista, cambio y fuera.
Hola, soy un nerd de la Brigada Nerd y vengo a nerdearle sus necesidades en audio y video. ¿Tienes que decir todo eso cada que vas a una casa? Si quiero que me paguen, sí. ¿Y no crees que es algo humillante? Solo si me lo recuerdan. Pues no te lo recuerdo. Gracias. Pasa. ¿Y? ¿Qué quieres que instale? Una tele de 85 pulgadas, 4K, 3D, PlayStation 4, bocina 7.1 de sonido surround. Uh-huh. En serio, si está a la venta, seguro ya lo compramos. ¿Y es tu cumple? No, mis papás se están divorciando. Oh, y esos son como 10 cumpleaños. Sí, papá engañó a mi mamá con su instructora de pilates de 19 años. Se llama Zulema, con Z. Lo que te deja ver qué clase de persona es. Quisiera oír un poco más. ¿Tienes fotos? Es broma, qué triste escucharlo. Mamá dice que no puede ni verlo ahora. Y dice que va a inventar un misil antizorras para acabar con Zulema. Ok, Mati, no tienes que contarle al instalador toda nuestra vida. Wow. Perdón, wow, ¿qué? No, solo usted. Wow. ¿Yo? ¿Wow? No sé ni qué significa. Ah, pues es que cuando su hijo me dijo que su esposo la dejó por una de 19, entonces yo pensé que usted sería como una de esas buenonas que se conocen en prepa, pero luego se descuidan y les crece la panza y la papada de pavo. También pelitos en la barbilla. Pero claramente no es el caso, así que es más como wow. Debí lavarme los dientes antes de salir esta mañana de mi casa. O de mi depa si queremos ser más realistas. ¿Es en serio que no se lavó la boca en la mañana? No, sí lo hice. Creo que mejor empiezo con la instalación, ¿verdad? Adelante. Coronel Devero, tiene que ver esto, señor. Nos están atacando. ¿Qué son esas cosas? ¿Y si eres gamer? Sí, jugaba cuando tenía tu edad. ¿Y eras bueno? Ah, pues bastante bueno con los juegos clásicos. ¿Clásicos como Halo y Call of Duty? No, los clásicos de verdad. Defender, Pac-Man, Asteroids. Los que se jugaban en las maquinitas, que eran lugares fuera de tu casa. Ahí ibas con tus amigos, oías música, había niñas lindas también. En la antigüedad le decíamos socializar. Oigan, ¿de qué están hablando? Pues de videojuegos. Ahora vuelvo. Señora Van Patten, ya terminé con la instalación. Necesito que me firme la orden de trabajo. Ok. Señora Van Patten, ¿está en el closet? Sí. ¿A mí qué me importa? ¿Pero qué hace en el closet? Más que nada llorando. Y bebiendo un poco. Más bien llorando y bebiendo al mismo tiempo. Sí, a veces lo hago también. Pero, ¿por qué en el closet? Porque no quiero que Mati me vea. Voy a entrar al closet, señora Van Patten. Estoy abriendo la puerta. Oiga, ¿está bien? Estoy chillando en el piso de mi closet bebiendo vino en un vasito entrenador, así que no. Perdón. Pero ya ni sé qué le pregunté. ¿Quiere hablar sobre eso? No. Sí. Sí quiero. Ay, Dios. Señor, estamos bajo el ataque aéreo de una fuerza no identificada. Equipo de respuesta rápida, se...
Éramos novios desde la escuela. La pareja perfecta. ¿Sabes qué se me declaró? ¿En una cascada? En una pinchurrienta cascada. Qué mal. Pero ahora, según un mensaje de texto, se casará con una escuincla de 19 que se llama Zulema. ¡Tiene nombre de teibolera! No es... no es donde imaginé estar en este punto de mi vida. Ay, sí, la entiendo. El plan era tener un bebé con mi exesposa. Y el doctor que nos ayudaba a que se embarazara, sí nos ayudó a hacer al bebé, pero por desgracia yo no estaba esa noche. Tal vez todo esto que pasa sea para bien. ¿A qué se refiere? Usted se casó con el hombre equivocado, ya pasó lo peor. Cierto. Y usted con la mujer equivocada. Tal vez conoceremos a la persona correcta ahora. Sí. Sí. Oiga, ¿está tratando de besarme? Por supuesto que no. Ay, no es cierto. Perdón, creí que era nuestro momento. Así era, un momento. Mire, se ve que es muy lindo, pero lo acabo de conocer. ¿Ok? Y no se ofenda, pero no creo que el reemplazo sea una persona de 95 kilos que se gana la vida instalando pantallas planas. Primero que nada, 94. Y wow, nunca imaginé que fuera del tipo snob. ¿Snob? Yo. Ok. Yo no soy snob. Ok, solo digamos que soy un millonario y estamos en mi yatezote en medio del Mediterráneo bebiendo champaña. Y me lanzo a besarla. ¿Me devolvería el beso? Espéreme tantito, Snobby. Dígame, señorón. ¿Puedes venir a la Casa Blanca ahora? Dame 15, ¿sí? Me encantaría quedarme a escuchar su mentira de que no besaría al tipo del yatezote. Pero tengo que irme. Y para que lo sepa, soy un gran besador. Los nerds lo somos, porque no nos pasa muy seguido. Usted ni siquiera se lavó la boca esta mañana. Me eché una mentita. Perdón, corazón, aunque me sigas, ya no te besaré. No te estoy siguiendo. Sí, lo que tú digas, acosadora. Se acabó, vive con eso. Wow, pasaste de cero a psycho en 3.4 segundos, nuevo récord. Hola, Stevie. Oye, hay una loca que me está siguiendo. Seguro quiere dispararle al presidente. Si yo fuera tú, me le paraba enfrente y le daba sus macanazos, en serio. Puede pasar, teniente coronel. El primer reporte que recibimos esta mañana. No lo escuches, señor. ¿Por qué está siguiéndome? Ay, Dios. Pasaré el informe después. Muy bien. No puedo creer que te dejaran entrar. Claro. Coronel Van Patten, pase directo a la sala de crisis. Sí, ya ves, ya me necesitan, así que diviértete con tus cositas. Señor Brenner, el presidente lo espera en la oficina oval. ¿Alguien es más importante? Freddy, ¿crees que pueda sacar a la chusma de aquí? ¿Qué pato, cuacua? Ay, por favor, ¿no podrías al menos cambiarte? Pero me dijiste que me apurara. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están como locos allá afuera? Nuestra base aérea en Guam fue atacada. ¿Por quién? No estoy seguro. Por eso te pedí que vinieras. Ven a ver. ¿Yo? Sí, menso, tú. Escucha. ¿No te suena conocido? Sí. ¿De dónde conozco?
Ponle pausa. Sí, espera. Más cerca. No puede ser real. Entonces estás viendo lo mismo que yo. ¿Qué clase de hongos nos puso ese tipo en las hamburguesas? Ya están todos, señor presidente. Excelente. Ahora explicarle esto al Consejo de Seguridad Nacional. Hazme un favor. Revísalo otra vez, ¿ok? A ver si encuentras algo que nos ayude. Sí. ¿Puedo sentarme en tu silla? No, no puedes. Y todo se graba. Ok, no lo haré. No lo haré. No lo haré. Ya me senté en la silla. ¿Cómo que no? Que fue un error en pruebas de armas avanzadas, así que no hay pánico colectivo. Está bien. Resolvamos esto antes de que sea tarde. Señor presidente, hubo un avance en tecnología de drones y no fuimos nosotros. Esto tiene las huellas de Moscú en todas ¡tonterías! Partes. Es una operación encubierta iraní, lo juro. Tengo la teoría, basado en el análisis del video, que la información preliminar nos dice que fuimos atacados por... Galaga. ¿Perdón, señor? Gálaga. Hijos de la chinita. ¡Bombardemos Gálaga ya! ¿Qué es Gálaga? Miren, es un videojuego ochentero que jugaban señores como mi papá. Señor presidente, no hay nación en la Tierra con tal tecnología militar para poder pixelear edificios. Excepto Irán. Olviden Irán. Yo creo que es una iniciativa multinacional, una ONG, gente experta, hasta una corporación. Culpamos a Irán cuando hay que pensar en Google. Ya está. Hay que bombardear Google. ¿Alguien le puede quitar el volante al abuelo antes de que nos lleve al fondo de un barranco? ¿Quién es este animal? ¿El de los sándwiches? Él es mi viejo amigo de videojuegos, consultor técnico, también asesor personal. Él es Sam Brenner, trabaja en el sector tecnológico. O sea, ¿de Caltech MIT? MIT, eso. En Mississippi, el Instituto de Tecnología, no en el que estaban pensando. Bueno, aquí el punto es que el señor Brenner fue el campeón mundial de Gálaga. Él sabe todo respecto al juego. ¿Y qué nos dicen tú y tus pantaloncitos naranja? Ah, solo que el Gálaga que nos atacó ya no existe, ¿no más? Hello, pueden descargar Gálaga en su teléfono por $1.99. Sí, pero no esta versión, Principito Valiente. El Gálaga de hoy salió en el año del 86, pero esta es la versión de las Arcadias del 82. Y esas maquinitas las quitaron, las reprogramaron porque tenían fallas en el código original. Lo pueden ver en los insectos que caen en picada. Igual que Sigisagi. ¿Sigisagi es el término snob? Así que alguien diseñó estos insectos del espacio basados en la versión descontinuada de un juego de hace 30 años que nadie conocería hoy. ¿La dejan hablar dos veces? Ni siquiera está en la mesa de los adultos. A ver, ¿es una junta del Consejo de Seguridad o una fiesta de pubertos? Nuestro país fue atacado por una fuerza desconocida. Si se entera la prensa que culpamos a un videojuego viejo, será la burla en las noticias, señor presidente. Lo van a destituir. Que el hombre de los pantaloncitos naranja salga de la sala de inmediato y los de pantalón largo y puestos de gobierno podamos ver opciones. Bueno, Brenner, hazme un favor y sal. Gracias por tu ayuda. Lo siento. Una disculpa a todos. Señor presidente, generales y almirantes, los de trajecito, Zac Efron, Gandalf y Harry Potter en la misma sala. ¿Quién lo diría? Abuelito, luego te visito en el asilo. ¡Oh, el de los sándwiches ya llegó! Caíste. Brenner. ¿Qué te pasa, idiota? ¿Qué es lo que quieres, eh? ¡Calma, calma! ¡No, no! ¡Brenner, no! ¡Brenner, no, 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 no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Soy Ludlow, soy Ludlow! ¿Ludlow Lamonsoff, el cerebrito? Sí. ¿Y cómo entraste a mi van? Estoy aquí desde que fuiste a la casa de la señora. Oye, está buenísima. ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué es eso? Esto es un humectante. Enséñame qué es.
¿Cloroformo? No, ¿es lo que dice? ¿Ibas a drogarme? Solo como último recurso. ¡Pero que hay algo que tengo que decirte! ¿Y por qué no me llamaste, eh? Porque la CIA intervino mis teléfonos. Desde que descubrí que el video del tal Zapruder fue editado, JFK disparó antes. ¡Ludlow, eres tú! Amigo, déjame verte. ¡Qué gusto verte, mi hermano! ¡Cómo te extrañé! ¿Cómo estás? ¡Por Dios! ¡Mírate! Lo sé. ¿Sigues en forma? Hago una dieta hiperproteica, pero le pongo carbohidratos. Ajá. Pero ya en serio, Brenner. Hay algo que quiero mostrarte. Solo puedo decirte que cambiará el mundo. Eres el primer invitado que viene aquí, voluntariamente. Ah, qué sorpresota. Si Lady Lisa fuera real, ya tendrías como 17 demandas por acoso. De hecho, creo que si fuera real, las cosas serían un poco diferentes. ¿Mm? ¿Y sabes cómo lo sé? ¿Mm? Si ella fuera real, un libro escrito e ilustrado por Ludlow Lamonsoff. Ay, vaya. Si lo vendes en manicomios, locura. ¿Quieres un ejemplar? No. Tengo otros 8. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué querías cloroformearme? Cierto, gracias por recordarme. Ajá. Ok, sígueme. Hace rato nuestra base militar en Guam fue atacada por el Gálaga. ¿Cómo sabes eso? Tengo un amigo en Guam, se llama Bao Bao. Bao Bao tenía mucho miedo y tuve que hackear los servidores del gobierno para asegurarle que todo está bien. ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Todo no está bien. ¡Ludlow! ¿Trajiste el pastel de chocolate light cuando saliste? ¿Recuerdas a mi abuela? Ella está... Sí. Sigue siendo un personaje. Ajá. Y son años. Sí. ¡No, no, abuela! Es chistoso. No pude porque... ¡Ay, pero qué pasó! ¡Ah, ya me acordé! ¡Porque trato de salvar el mundo de la aniquilación! ¡Estás loca! ¡Neurótica! ¡Ve a gritarle a tu madre! Oye, sé que a veces las personas piensan que soy un poco conspiranoico. Cierto. Pero a veces, Brenner, a veces las conspiraciones son reales. ¿Has estado jugando mucho Space Invaders? Sí, ¿cómo lo supiste? Porque invades mi espacio. Pa' atrás, menso. Brenner, ¿te acuerdas cuando éramos niños y jugamos en el campeonato de videojuegos? Por supuesto, amigo. ¿Te acuerdas que había una grabación de todo lo que se jugó y la pusieron en una sonda y se lanzó al universo en busca de vida extraterrestre? Mm. Tengo motivos para creer que una raza alienígena encontró ese video y nos mandó versiones muy reales de lo que vieron para atacarnos. Brenner, todo el día busqué en internet mensajes de aliens para probar mi teoría. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Dime. No encontré absolutamente nada. Y pues para distraerme tantito, me puse a ver una escena que grabé anoche en mi VHS del maratón de mis series de conspiraciones. ¿Y no tienes cable porque...? Porque el gobierno nos espía por los receptores de cable, Brenner, y eso ya está probado. ¿Y no quieres que te vean bailarle en calzonzotes a Lady Lisa? Entiendo. No, esa grabación se quemó hace 3 meses. En fin... En la transmisión en UHF, algo raro interrumpió la sexy actuación de Sophia Bush. Cierto, eres un fenómeno. Habitantes de la Tierra, somos una raza del planeta Volula. Venimos a ustedes en estas formas humanas para decirles que recibimos su sonda y con ella su desafío hostil. Aceptamos su oferta de competir en batallas hasta la muerte. Recluten a sus guerreros más valientes para enfrentar a nuestros guerreros más valientes. El ganador tomará el planeta del perdedor. Ya perdieron la primera batalla y ya tomamos nuestro trofeo por la victoria. Estoy bien, mamita. Te amo. ¡Esa no es la auténtica Madonna! Tienen 3 vidas. Solo les quedan 2. Perderlas causará la destrucción total de su planeta. La próxima batalla es en 15 horas, en las coordenadas 27, 24, 79. Ok, me perdí un poco en esto. ¿Por qué Madonna quiere apoderarse del planeta? Los tarados aliens creen que la grabación que la NASA mandó al espacio de nosotros jugando videojuegos en el 82 era una declaración de guerra. Guerra intergaláctica, señor presidente. ¿No es una locura? ¿Eso no es impredecible? Lud. Oye, de chavos me ayudaste a tener la señal Cinemax 3X, así que llámame Chuy. ¿A qué se refieren con 3 vidas? ¿Qué es eso? Ajá, permíteme, es solo eso. Es como en videojuegos viejos, Chuy, señor presidente. Escucha. Una ficha, 3 vidas.
Esto obvio no es una ficha, es mucho más valioso. ¿Me la puedes regalar? Ponla en el escritorio. Usted manda. Ya perdimos la primera Gálaga. Dos derrotas más y... será game over. Ahora, suponiendo oye, que... oye, alza desde ahí. Usted manda. Suponiendo que los números del alien Madonna son latitud y longitud, estamos seguros de que el próximo ataque será en algún lugar al norte de la India esta noche. Si puede poner a los de la agencia de seguridad a limpiar la señal, podremos saber el punto exacto donde será el ataque y tal vez saber con qué juego van a atacarnos. No puedo autorizar una respuesta militar por un video que parece estar hecho por niños de la SECU. Por lo menos adviértele a la gente de la India que algo puede estar por venir. Todo el país piensa que soy un bruto por cómo actúo. Mira, no puedo arriesgarme, Brenner, no lo haré. हम एक दिन से को करीब तीन साल से जानते हैं हाँ करीब तीन साल से और ये तीन साल मेरी जिंदगी में सबसे हसीन साल था मुझे लगता है हमारे बीच एक खूबसूरत रिश्ता है राज क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है भैया क्या तुम मुझे शादी करोगी por el Taj Mahal. Probablemente es mejor tener solo 6 maravillas del mundo. ¿Sabes qué? Ya lo sé, lo arruiné. No volverá a pasar. Cállate. Buen día, señor presidente. Qué gusto ver al ingeniero aquí y a este otro tipo. Hola, Ludlow Lamonsov. Ya te conocía, pero no me recuerdas porque iba en la parte trasera de la camioneta de Brenner y te vi por la ventana. Hueles a inocencia como el libro del Génesis. El señor Lamonsov y el señor Brenner vienen a ayudar con su experiencia en videojuegos a tu equipo. Con mucho gusto. Con todo respeto, señor, tener civiles sin registro de seguridad en este complejo es... Estos civiles tienen mejor visión de nuestra crisis actual que todo el gabinete oficial. Ya no sé si quiero ayudar, ella me trató mal. Ya me quiero ir. Ok. Si él se va, yo me voy. Okay, okay, ya basta. Porque si esto va a ser siempre, prefiero... Es que ha sido pasiva-agresiva. Sí, señor presidente. ¿Hubo algún progreso, coronel? Enorme progreso, señor. Ya entendimos que las entidades que nos atacaron están hechas de energía, energía inteligente. Buenos días, coronel. Buen día, Michael. Michael es un robot. Creo que los extraterrestres tomaron lo que vieron en la sonda y lo recrearon usando energía de luz y mandaron esas criaturas de luz de vuelta a nosotros. Por eso la materia sólida, balas y misiles, no los dañan. ¿Algo puede dañarlas? Tal vez. Los cubos recuperados en Guam son normalmente intensos. ¡Ay, qué bonito se mueve! ¡Uy! No le gusta. Pero se calman muy rápido cuando las atacas con partículas de luz supercargadas. Y el misil atacazorras está por aquí, quiero verlo. En serio, eres muy listo. ¿Ah, sí? ¿Suertudota? ¿Así es como te colaste en Mississippi a ese instituto? Oye, me arrepiento de haberme metido a ese closet contigo. Yo estaba muy feliz solita y llorando y bebiendo. Y más de haber querido besarte. Y besaría al sujeto del yate 100 veces antes que a usted. Prosigamos. Sí. Comenzamos a instruir a la fuerza de tarea de los SEALs para usar las armas prototipo. ¿Para qué entrenamos? ¿Para qué peleamos? ¿Cuándo nos rendimos? ¿Para qué entrenamos? ¿Para qué peleamos? ¿Cuándo nos rendimos? ¿Por qué no nuestros asesores expertos le dirigen unas palabras a los SEALs? Ay, mamá. Señores, sirven a esta nación con distinción. En zonas de combate ubicadas en todos los rincones desolados de este mundo. Derrotando a cada enemigo que los ha desafiado. Y ahora, enfrentaremos a extraterrestres del espacio. El presidente viene con estos dos asesores en maquinitas
a los que escucharemos por 120 segundos, contando. No puedo hacerlo. Ay, claro que sí. Ahora. No puedo hacerlo. Se puede. Sabemos cómo se hace. Ellos no. Agarra tu papel. Hola, señores. ¿Qué hay? Y gracias al general Zod por esa gran presentación. Y, oigan, amigos, es un gusto verlos. Déjenme presento como se debe. Soy Sam Brenner. Y él es el cerebrito al cual se le conoce también... ¡Como su peor pesadilla! Y me parece, Brenner, que alguien se olvidó de mandarnos a lo mejor de lo mejor. ¡Ups! Y en su lugar nos mandaron a una bola de incontinentes que usan pañales para adulto, mariconcitos, delicaditos, además de que chillan como verdaderas nenitas. Y los estoy viendo, ¿eh? ¿Ustedes son soldados o el elenco de Solo para Mujeres? ¿Van a pelear o a enseñar las nalgas? Desde ahora... son parásitas, nenitas parásitos, o como sea que se diga el femenino de cucaracha, ¿oyeron? Pues cucaracha. Tú pon atención. Cuando tu cucaracha se haga popó en tus calzones, te vas a acordar de mí en tus calzones. Bueno, me entendiste, ¿no? ¿Y tú me sientes? ¿Tú me sientes? Dime, Marino. Tú, morenazo de fuego, hermoso espécimen de lo que Dios puede hacer. ¿Y qué? ¿Me sientes? Creo que más bien vas a sentirlo a él. No puedo moverme. A ver, te ayudo. Ven acá. Perdónenlo, no le haga nada. Siéntate. ¿Y lo hice bien? En tu pueblo. Siéntate. Perdón por esto, a todos. Sé que es raro. Dos nenitas como yo y este tipo dándole consejos a los viriles. Pero la verdad es que hemos entrenado. Desde niños hemos entrenado nuestra corteza prefrontal... para realizar hazañas motrices ultra complejas con abundante coordinación mano-ojo-ojo-mano y agudeza cognitiva muy específica. ¿Ya vio cuántas palabras aprendí en las pijamadas de pubertos? Todo ha sido inservible en nuestra vida diaria. Pero en un instante se vuelve importante para salvar al planeta. Así que olviden por un rato que somos unos civiles babosos y permítanos enseñarles algunos trucos en el poco tiempo que tenemos. Creo que podemos ayudarles a ganar. Solo hay un objetivo en Asteroids y es destruir toda roca y toda navecita. Y no les gustaría ser golpeados por una de esas rocas. Es por eso que les recomiendo quedarse en medio. Al ver un martillo no significa tómalo. No vas a subir una escalera con un martillo en la mano. Muy bien. Buen vuelo, Defender. No confíen en el radar. Ok, está bien, hijo, está bien. Solo nos mandaste a ver a la chinita. No hay chance de que Inky te atrape. Quiero que se concentren mucho en las naves. Porque cada 10,000 puntos te dan otra nave triangular. Eso es muy bueno. Manches, sigue siendo el maestro. Esto es como una cita. Sin distracciones. Solo nosotros... y el pastel. Ay, señorón, bájale de betún, no te va a dar diabetes. ¿Qué? ¿Es mucho? Pues mira, no te gustará lo que voy a hacer con las chispitas de colores. Oh. Mira esto. ¡Guácala! ¡Estoy en eso, me encanta más! Oh, ¡aquí no viene el monstruo de las chispitas! Oh. Señor presidente. Sí, Jennifer. Recibimos una transmisión extraterrestre de Madonna otra vez. ¿Qué dijo? Primero cantó, no se quitó la capa y se cayó. Ya en el suelo dijo que la siguiente batalla será mañana en la tarde. 51:30:29 latitud y 09:42 longitud. ¿Dónde es eso? ¡Mariquitas! ¡Dije que lo hagan rápido, mariquitas! Señor, ¿quién va a jugar? Oye, yo me encargo. ¡Qué gusto! Buenas tardes. Nuestros SEALs tienen permiso de su gobierno para prepararse contra una invasión extraterrestre, sí, que creemos ocurrirá en estas coordenadas aproximadamente en 60 minutos.
Es un comercial de cerveza. Ah, excelente. Espero tengan buena tarde. Bájale, bájale. Oye, soldadín, ¿por qué dices mentiras? Intento no causar que salgan corriendo, tarugo. ¿Y tú, güey? No quiero seguir oyendo tus palabritas de nenita, sin calzones. Gordo funda de chorizo. ¿Los chorizos tienen funda? Señora primera ministro, no puedo agradecerle lo suficiente su cooperación. Desde luego, Will. Y me fío de que la cadenciosa relación de nuestras fuerzas faculte el ataque a cualquier comportamiento inusitado de estos mequetrefes y los mande al oscuro lugar de donde vienen. Eso seguro. Pues arrásalos. No le entendí a la ruca. Solo quiero tocarlo. Cuidado con esos cañones de luz, señores. No tenemos repuestos. ¿Esas pistolas de rayos servirán? No hubo forma de probarlas, señor, pero nuestros modelos nos muestran que podrían ser efectivas. ¿Podrían ser? ¿Envía a mis hombres a una batalla con armas sin probar? Tuve 2 días para hacer algo nunca antes hecho en el planeta, señor. Solo recuerde con quién está hablando, nenita. A ver, los babosos que no deberían estar aquí, síganme al área de apoyo. ¡Sí, a ustedes, a los que les tiemblan las chichis! ¡Órale, maricas! ¡Corran, corran, corran! Ey, coronel, tranqui, va a funcionar. El ejército norteamericano fue atacado. ¿Qué hace el presidente Cooper? Sus críticos dicen nada. Esto no es estrictamente cierto. Hizo un pastel. Aquí viene el monstruo de las chispitas. ¡Tú eres mi monstruo de las chispitas! Sé tan gentil de oprimir la pausa. Gracias. Ya, apágalo. Disculpa, Will. Yo solo quería pasar tiempo de calidad con mi esposa. Oh, te comprendo. De hecho, mi esposo dijo que no compartimos tiempo juntos como antes. Hice que me acompañara a un taller de cerámica. Hizo una vasija con la leyenda. La primera ministro más sexy del mundo. Ah, bueno, tal vez él ve algo que nosotros no. ¿Hay algo, coronel Van Patten? Todo tranquilo, señor presidente. En caso de que sea Space Invaders, tengo algo que debo... ¡Me vas al área de apoyo, mariquita! Ok, hay una formación 5+1, ¿sí? Si te necesitamos, sabemos dónde encontrarte, ¿ok? Ahora vete a la... Baboso geek... ¡Escúchenme! ¡Es lo que les quería decir! ¡Dispárenle al centípedo de la cabeza hacia abajo! ¡No le den en medio o se va a dividir en dos! ¡Dijimos que lo partieran a la mitad! ¡A la cabeza, güey! ¡Los honguitos me estorban! ¡A los honguitos! ¡Dispárale! ¡No seas bruto! ¡Ay, muchachos! ¡Siempre que se topa con un hongo va a cambiar su dirección! ¡Dalstrom, por favor, encuentra el patrón y anticípate! ¡No entiendo de patrones! ¡Sargento 2, dispare la tope! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ya, ya! ¡Qué loco! Yo creo que esto no es un comercial de cerveza. ¡Si ya dije que es un comercial de cerveza! ¡Es un estúpido comercial de cerveza! ¿Qué te pasa? ¡Lleva tus nalgas aguadas al área de apoyo!
¡Habla, muñeco! ¡Es su rostro, alienígenos! ¡Se metieron con los equivocados! ¡De norte a poniente y de oriente a poniente! ¡Que no entiendo nada de lo que dice! ¡Yo tampoco! ¡Oye, Ludlow! ¡Trae tu cañón de luz y ven rápido! ¡Necesito tu ayuda! ¿Yo? ¡No! ¡Mírame! ¡Me veo muy sabrosón! ¡Me van a devorar como botanita espacial! ¡Es el nivel 2! ¡Somos los únicos que lo podemos hacer! ¡Rápido! ¡Tú eres el cerebrito! ¡No tiene autoridad para disparar armas aquí, señor Brenner! ¿Señor presidente? Deje a los nerds al mando. ¿Qué dijo, señor? ¡Que deje a los nerds al mando, sorda! ¡Dejen a los nerds al mando! Brenner tiene razón. Soy el cerebrito. Bien, nenas, ya se pueden soltar. Muy bien, tú pégales aquí y yo les pego allá. Ha pasado 30 años desde que te pateé el trasero y va a pasar otra vez. Hijo, solo soy un perdedor que es bueno en los videojuegos viejos. Gracias a Dios por eso. ¡Tragos por cortesía del gobierno! ¡Que nos oculta la verdad de la pirámide que está bajo la presa Hoover, señores! Eres la onda, Brenner. Y tú igual, es novista. ¿Y te le quedarás viendo toda la noche o sí te la vas a chutar? Si apoyamos a unos cuantos extranjeros rebeldes, está bien la cerveza. Pero si apaleamos una invasión alienígena, creo que necesito algo que sea fuerte. No. ¿En serio me estás retando a beber? Bueno, pues te aviso que te voy a ganar. Pues no creo que puedas, maestro. Yo tenía el récord de shots de vodka en West Point. Una vez me bebí 15 malteadas en el Dennis, así que tú sabrás. ¿Dónde están los gamers, Al fin todas las tonterías que hiciste de niño están dando frutos. Sí, mi señorón. ¡Qué gusto, eh! Señorón, permítame el honor de servirle una bien helada. Al presidente nadie puede verlo bebiendo en tiempos de crisis. ¡Así que no vayan a ver! ¡Contense! Habitantes de la Tierra, muchas felicidades. Ganaron esta batalla. Por favor, acepten a uno de nuestros guerreros como trofeo por su victoria. El siguiente reto no será tan sencillo. Los detalles se mandarán por esta señal pronto. Recuerden, seguimos ganando 2-1. Una derrota más para ustedes será la aniquilación de su mundo. Suerte, y que gane el mejor planeta. Dios, ya oyeron. Vamos a trabajar. Prepárense para la siguiente batalla. ¿Batalla? ¿Nosotros? ¿Ah? ¿O sea que esto ya es lo normal? ¿Te acuerdas cuando te dije que estabas hecho para algo más en la vida? Sí. Esto puede ser el algo más. No hay nadie mejor que tú. Bueno, no en todos los juegos. No, de ninguna forma. Él tiene razón, Brenner.
¡Pero ni siquiera sabemos dónde está el idiotita! Eddie Plant, casado y divorciado 4 veces, se declaró en bancarrota en el 91 y en el 2004. En 2005 lo atraparon hackeando compañías celulares por cargos que aparecen en la factura mensual y no tienes idea de qué son. Es un idiotita. Ganó 50 millones antes de que lo sentenciaran y condenaran a 20 años. Guardias, sáquenme de aquí. Es ese malvado asesino de centípedos. Espero que no me dispare con la pistola espacial. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Qué onda, segundón? Oh, y tu achichincle aquí. Mi presionado. No sabía que tuvieras una tasa de aprobación tan catastrófica. Ok, Eddie, lo que se necesita. Sé lo que necesitas. Necesitas al lanzallamas. ¿Quién es el lanzallamas? Yo. Es mi sobrenombre, Bombonzote. Ah, sí, es cierto, el que tú te inventaste, ¿no? Sí, ¿a quién le importa lo que yo invente? Eso es la pura onda. Sí. ¿Ven? Es por eso que creo que no puedo tener a Brenner en mi equipo. No es un verdadero gamer. Saca tu bolsa de fichas y escoge un juego que te voy a hacer caca. Ah, pues ya lo tengo escogido. Ay, sí. Ven cómo se pone, ya me voy. Ey, ven, siéntate. Ok, a cambio de ayudarnos, hablaré con las autoridades personalmente para reducir tu sentencia. Paso. ¿Pasas? Ese trato no funciona para Eddie Plant. Si quieren ayuda de lanzallamas, cumplan sus demandas. ¿Sus demandas? Y miren, también vino el lanzabifocales. Quiero una isla. ¿No quieres pavo? Hay 18.617 islas con nombre que son parte de Estados Unidos y sus territorios. Sin mencionar las incontables que no tienen nombre, como la que pronto será llamada Edwahi. No tendrás una isla. Entonces quiero mi absolución, quiero largarme para siempre. Después de eso, no quiero pagar impuestos, no sé, jamás, y menos pagar IVA. Si, por ejemplo, compro un chicle, quiero sacar una tarjeta que diga que salvé al mundo. No quiero tener que pagar impuestos por el chicle. Y quiero un helicóptero de ataque, como el que voló en el Super Bowl, a mi disposición todo el tiempo para darme unas vueltas. Si el mundo sigue aquí, no quiero vivir con tránsito. Y para el finalito, quiero una cita romántica para dos, conmigo, con Serena Williams y Martha Stewart, en la habitación Lincoln de la Casa Blanca. Número uno, no vas a tener un helicóptero, y menos un aparato de aire o tierra. Número dos, estoy seguro que el gobierno federal sobrevivirá sin tus impuestos. Así será. Y número tres, sí, nos ayudas a vencer a esas cosas. Te sacaremos de aquí. ¿Y mi sándwich con Martha y Serena? Escoge una para tomarte un café. Serena Williams, y es un hecho. Hola. Entiendo. Atacarán esta noche. ¿Dónde? Nueva York. ¡Oh! ¡Saquen las bombas! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Hola, Gran Manzana! ¡La caballería! ¡Acaba de llegar! Gracias por venir. Vimos cómo se encargaron de los centípedos. Ojalá hagan lo mismo por nosotros. Eso esperamos, pero ¿a qué nos estamos enfrentando? Síganme. Novato, solo dígales lo que vio. Fue horrible. Fue como una película de monstruos, ¿saben? Pero esta vez, el monstruo era real. ¿Y quién era ese monstruo? Pac-Man. ¡Pac-Man! ¡Boom! ¡Mi fuerte! Vamos a conseguir cañones de luz y hacer explotar al cara de pizza mal comida. ¡No! ¡No! ¡Los cañones de luz no matan a Pac-Man! Los fantasmitas sí. ¡Boom! ¡Vamos por unos fantasmas! ¿Quieren fantasmas? Ella tiene fantasmas. Y
Usamos un campo de fuerza de energía con la tecnología del cubo para desarrollar 4 mini generadores para cada auto fantasma. Los llamamos módulos de ataque XM950. Ok, mejor les decimos mini fantasmas porque no recordaremos lo que dijiste. Porque hay 4, somos 3. ¿Quién es el cuarto? Permítanme presentarles al profesor Toru Iwatani, el creador de Pac-Man. Iwatani-san! Domo, hajimamashite. Oidikte koi desu. Doso, yorishiku, onegai shimasu. ¿Gordo, hablas japonés? No. Señor, es un honor. Gracias por la alegría que trajo a nuestras vidas. Es genial. Su jueguito me la peló. ¿Y qué es pelo? No lo pele, es un criminal. ¿Estás bien? Sí. Ok, ahora, si juegan con las reglas del juego como en Centipede, si le damos a Pac-Man 3 veces con el campo de energía, ganamos. Ludlow tenía razón, hueles bien. Suerte. Sí. Señores, los iré guiando con las coordenadas de Pac-Man a cada GPS de sus autos. Localicen y eliminen. Vamos, chavos. ¿Pac-Man es de los malos? ¡Pac-Man no es malo! Es mi creación para dar alegría a las personas del mundo. ¡Lavaron su cerebro! En el fondo, es lindo. Gentil. Alguien a quien contarle tus problemas. O comer una hamburguesa. Ya verán. ¡Profesor Iwatani, vuelva a su auto! ¡Profesor Iwatani, ¿qué está haciendo? Hablaré con él. Él es mi hijo. No, esa es una mala idea. Hola. Mi lindo muchachito. ¿Cómo has crecido? ¡Qué orgulloso estoy de ti! Es tan lindo, es muy lindo. Pero todas las cosas destructivas que haces están mal. Soy tu padre. Sé que eres un buen niño. Esa fue una versión retorcida de Pinocho y Gepeto. Estoy perplejo. A ver, maníacos, somos 3 contra 1. ¡A darle! Es más rápido de lo que recuerdo. Pac-Man siempre ha sido más rápido que los fantasmas. Habrá que llegarle por atrás. Cerebrín, tú y Medalla de Plata, sepárense. Yo distraigo al amarillote. ¡Guau! Wow, Eddie, ¿cómo lo hiciste tan rápido? Porque soy el campeón, Teniente Patotas.
Bien hecho, Eddie. ¡Uno menos! ¡Quedan dos! Muy bien, Pac-Man número 2 se acaba de regenerar a 4 calles y va hacia el norte. Tienen que girar al este en la intersección. Brenner, sigue derecho. ¿Estás? Ludlow, izquierda. Eddie, en la intersección, gira a la izquierda. ¡Lo atrapamos! ¡Ya no tiene a dónde ir! ¡Ay, Dios, no! ¡Ay, Dios, no! ¿Qué? ¡Se comió la super pastilla! ¡Pac-Man ahora tiene 10 segundos para comernos! ¿Por qué yo? ¡Ay, Dios, no me comas, no me comas! ¡Por mí, no me comas! ¡Corre! ¡Mueve las piernas! ¡Corre, baboso! ¡Qué bueno eres, Eddie! ¡Acabas de ser lanzallameado, tarugo! ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo le hizo para llegar tan rápido? ¡Vientos, campeón! ¿Feliz de haberme liberado, segundón? Sí, cómo no. ¡Uno más y nos vamos a la hora feliz! Creo que me van a dejar aquí. La tercera es la vencida. Brenner, queda en ti. Todavía hay 3 superpastillas allá afuera. Mantente alerta. Lo tengo. Si no, se acaba el mundo. No puedo dejar que eso pase. Tú puedes, Brenner. Tú puedes. Brenner, te está llevando directo a una superpastilla. Sal de ahí. ¿Qué es lo que está haciendo? 2. ¡Con un demonio! ¡Tengo un hijo al que me gustaría ver crecer! 3. ¡Verás a tu hijo crecer! 4. ¡Brenner, sal de ahí que te va a comer! 5. 6. 7. 8. ¡Yes! ¡Uno! ¡Uno! ¡Eres el uno! ¡Uno, Brenner! ¡Segunda victoria! ¡Sí! Gracias, igual. Bella esa mano. ¡Estamos en contacto! ¡Oigan, chicos! Permiso, voy a pasar. Soy uno de los héroes de la noche. Oigan. Oigan. Miren esto. Creo que encontré nuestro trofeo.
¿Ah? Ay. Ah. ¿Es Cuber? Sí, lo sé, es un sueño. ¿Puedo matarlo? No. Hay que conocerlo un poco, hay que hacerle unas preguntas. Y luego lo matamos. ¿Ah? Ya, es broma. Ponle la manta encima. ¡Adiós! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! Sí, hija. Señor presidente, sus encuestas de imagen se han triplicado desde que comenzó esta crisis. ¿Cree que el elogio pragmático se solemniza sine qua non o quedaría una mota de fruición absoluta? Oh, ya cállate, Hal. Solo usas palabras rimbombantes para que quede como un idiota. Se le ama, señor presidente. Gracias por salvarnos. ¡Sí! ¡Sí! Por favor, no me agradezcan. Fue Sam Brenner y su equipo quienes nos trajeron al umbral de la victoria. Y también sabemos que ofrecerá una gala en su honor. ¿Es una buena idea cuando es inminente otro ataque? No se preocupen. Usarán sus uniformes de arcadieros bajo el smoking listos para cualquier cosa. Y por cierto, Hal, conozco muchas de las palabras rimbombantes que dijiste. ¿Eh? Ya que fumé mota, nene, en mi último viaje a México. ¡Tómala con todo, Hal! No sé qué sería peor. Que fallen o que se la acaben sacando. ¿Qué dijiste, Jim? ¿Te quieres callar 5 segundos? Sube la velocidad de las ráfagas. ¿Tú ya calculaste eso en tu mente maravillosa o no? No hay ritmo ni lógica en este juego. ¿Cuáles son los patrones? ¿Solo atacar sin avisar? ¿Patrones? ¿Por eso es que eras tan bueno en Pac-Man y Centipede? ¿Memorizabas los patrones? Sí, solo así los puedes vencer. Contando las balas, calculando la velocidad, evaluando números. ¿Y qué hay de la diversión? Ay, por favor, ¿cómo lo haces tú? Yo pienso que soy el del juego y no quiero morir. Sí, suena bien, pero no siempre te va a funcionar. ¿Y por eso hay un botón de reset? Sí, eso no existía cuando era chavo. Este es el juego más violento que he visto. No creo que sea bueno para ti. Tú tranquilo, lo superaré. No te hablaba a ti, le decía a este. Es mucha sangre. Sí. Oye, ¿sabes qué te va a animar? Bolitas de queso. Sí. Ah. Ven, cáchala. Un montón. Oye, eres bueno. Ese estuvo muy suave. ¿Sabes? Le falta hacer algo de ejercicio. ¿Les puedo poner un trampolín por un rato? ¡Trampolín! 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 Ok, ¿qué tal si mientras él y yo vamos, tú invitas a mi mamá a la gala de mañana? Por desgracia, tu mamá no me atrae. ¡En tu pueblo! Es cierto, me atrae. Ok, ten, acábatelas. ¿Te estás poniendo chobi? Oh. Hola. Hola. Y... ¡Perdón! ¡Otra! Y me siento obligado a presentarme mañana en esa cosa en la noche. Me preguntaba si cuando llegues hay chance de que pases un rato conmigo. Yo voy a estar ahí, así que... ¿Como una cita? Como una cita, pero... ¿Sí? No sé, la verdad. Soy Snuff, tengo problemas mentales. Bueno, pues sí lo eres y sí los tienes, pero uno puede hacer como que no los ve y ya. ¿Eh? Ok. ¿Está en serio? Gracias. Gran bienvenida para variarle, ¿eh? Aman al señorón. Es bueno ver el respeto, amigo. Pues míralo así, Serena. Me hicieron este reventón para agradecerme que salvé el mundo. Y tú eres la afortunada que me acompañará. ¿Champaña, señor? Gracias. Me prometieron una isla si hacía esto. Muero por conocer a la amiguita de Sam. Ay, no pienses que es algo formal. Es sí, por pasar sí, el rato. Sí, cómo no. Claro. ¿Es bonita, Will?
define bonita. Digo, tú eres bonita. Muy bonita. Gracias. Sí. Ella es, diciéndolo de una manera sensible, siento que ella... Brenner, ayúdame. No, lo haces bien, vas solo. Ok. Sabes, para ser personal militar, desde luego... Bueno, tú eres la primera dama. Ella es un 10. Hola, Brenner. Hola, Brenner. Discúlpenme un segundo. Ven, Mati, bailemos. Te ves linda de etiqueta. El verde oficialmente y es mi color favorito. te tengo una pregunta. El presidente dijo que estoy de guardia, así que solo puedo tomar media cerveza. Sé que te gusta tomar en vasito entrenador, pero... ¿compartimos una o qué? ¿Qué te pasa? ¿Te cepillaste los dientes? ¡Sí, sí! Muy bien, te sigo. Ya estás. A ver, platiquemos de su lema. ¿Cómo se ve? Ay, por favor, ¿estás bromeando? Soy morboso. Es una robamaridos instructora de pilates y sexy. Ajá. Y es elástica. Eso no es importante. Sí, de hecho lo es. Ella no es perfecta, ¿sí? Mujeres como ella, que roban maridos, siempre tienen algún defecto. A ver, ¿es de frente amplia? No. ¿Verrugas en las orejas? No, no. ¿Tiene nariz de puerquito? No, ella es espectacular. Lo es. Bueno, sus ojos. Ok, sus ojos están algo separados. Sí, parece un guachinango. Ya está. Bien, esta noche el bruto de tu exmarido va a verla a los ojos y pensará, qué tonto, ¿por qué decidí esto? Antes miraba los ojos más hermosos en este mundo y ahora solo puedo ver un guachinango al mojo de ajo. ¿Dijiste que tengo ojos hermosos? Mientras me acababa la Zulema, sí. Wow, eres... muy, 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 muy bueno. Gracias. ¿Y vas a dejar tantita? No, pensé que compartiríamos. Ah, ¡huya! ¿Sabes? Todos lo dicen. Brenner esto, Brenner aquello. Pero no te equivoques, el lanzallamas es el líder de este equipo. Repíteme quién era el lanzallamas. Yo, Serena. Un poquito de atención, chiquita. Lanzallamas ha estado preso 8 años y no ha estado con una mujer desde el 2005. Estás a punto de pasar la noche de tu vida. Si se te ocurre tocarme, te voy a embarrar en la pared. ¿Sabes cómo prenderme? Debí venir con la Martha Stewart. Por lo menos me hubiera hecho uno de sus paninis o como se llamen. ¿Y qué es lo que harás después de esto? ¿Volverás a tu patrulla de nerds? Wow. Sí, sí, sí. Probablemente. Digo, ¿qué más podría hacer? Pues yo creo que una persona con tus habilidades debería estar inventando tecnología en vez de instalarla. Lo sé. Por supuesto que me gustaría hacer algo diferente. ¿Sabes? Tuve mi oportunidad. Cuando era niño, en las salas de juego. Pero... lo arruiné. Sí, siempre creí que mi vida pudo ser diferente. Cada vez que... tengo una buena racha o... siento que... todo está saliendo bien... un gigantesco simio me arroja otro barril. Pero... todo está bien. Descuida. Huya. Huya. Damas y caballeros, estoy muy orgulloso de presentarles un mensaje especial para los arcadieros de los estudiantes de la escuela PS-407 de Nueva York. ¡Con Nueva York ellos casi acabaron! ¡Pac-Man destruyó montones! ¡Pero los arcadieros nos salvaron porque son unos...
de la Tierra. Han violado las reglas de la guerra, señores. ¿Violado las reglas? Y por eso serán penalizados. Así que su planeta ya es nuestro. Señores, en 12 horas comenzaremos con la destrucción total de la Tierra. Y después cantaremos esto sobre su precioso planeta. No entiendo de qué están hablando. ¿A dónde vas, lanzallamas? Hola, niño. Le dije a Serena que necesitaba tomar aire, ¿sabes? Llevo media hora con ella y ya anda señora lanzallamas por aquí, señora lanzallamas por allá. Un policía pescó esto del río cuando te caíste ahí. Te los iba a regresar, pero vi que tenías escrito algo interesante en los lentes. El código de supervelocidad en Pac-Man. Tramposo. ¿Y eso qué? Usé esos códigos desde que era chiquito para dominar. Así que pensé, ¿por qué no usarlos en el gran show? Y funcionó. ¿Toda tu vida has sido un tramposo? No, solo desde que tengo 10. Así le gané a tu amigo Brenner en el campeonato mundial, ¿o sí? Todo se lo debo a estas gafas pedorronas. ¿Qué es lo que hizo? Yo no hice nada. Creí que estábamos obedeciendo las reglas. ¡Pensó mal, civil! ¡Desperdiciamos nuestra oportunidad en ti! ¡Un chambitas chapucero! Pero, le juro... ¡Pero nada! ¡Ya escuchó a Halan Oates! ¡Lo fastidió! ¡Vi su historial! ¡Y nunca ha logrado nada en su inútil vida! Brenner ganó 2 batallas, almirante. 2 más que usted. ¡No se pase de lista, coronel! Estuvo implicada en este circo y solo perdieron tiempo valioso. Me pregunto si no trabajan para los marcianos también. Su mamá igual, almirante. ¡Despedida! Ya, señores, ya es suficiente. Escúchenme, tratamos de hacer algo y no... ¿Qué es eso? ¡Matt! No puedo creer que se llevaran a Matty como trofeo. No sabes cómo lo siento. Ay, debe haber algo que podamos hacer. ¿Dónde está Eddie? Eddie, sí. Debe estar en un hoyo, el gnomo ese. Chuy no contesta mis llamadas. A Violet la despidieron. Estamos por nuestra cuenta. Esto se parece a mi planeta sin risa, ni diversión, solo guerra. Espera. Espera un segundo. Qbert viene de allá. Él conoce sus secretos. Éramos un planeta feliz hasta que nos amenazaron. Pero no los amenazamos, solo vieron la grabación de esos juegos viejos. Ellos no saben que son juegos. Bueno, no puedes decirles eso, Qbert, y que paren de una vez. Ya es tarde, y ahora la nave nodriza está creando millones de guerreros de videojuegos para destruir su planeta. Escuchen, lo que hay que hacer es meternos a la nave nodriza y detenerlos. Así podremos rescatar a Matty. Arriba, ¿quieres ir arriba? No estoy seguro de eso, ¿sabes? Se llevaron nuestros cañones de luz, no creo que sea buena idea. Tenemos algo mejor que esos cañones de luz. Tenemos una gran actitud positiva. ¡Ah! Es un chiste. Todos vamos a morir. Creo que me ofusqué. Ponernos debajo de ella. Esa es la única manera. ¡Llegaron los arcabieros! ¡No corran! ¡Mejor sí! ¡Corran! ¡No se separen!
garra que yo. ¡Chewie! ¿Para qué el disfraz, amigo? Trataron de llevarme a un búnker subterráneo y que me rebelo. ¡Ay, señorón! Cerebrito, quiero que te quedes aquí. Protege a estas personas. ¡Ay, gracias a Dios! Oye, larga vida, lee mucho y ama más. Sí, ya estuvo. No, ahí no. Atrás, Neso. Gracias por ser mi amigo. ¿De qué, hermano? Te quiero. Ahora ve y pateles las nalgas. Señor presidente, un cañón de luz. No le digan a nadie que maté a un pitufo. ¡Oigan! ¡Aléjense de esos niños ahora! ¿Porfis? Casi todos mis años de formación tratando de encontrar cómo darte vida al estilo ciencia loca. Usé cada deseo de cumpleaños, todos los 11-11 del reloj, los tréboles de cuatro hojas que busqué y las estrellas fugaces. Yo recé por esto. ¡Pero parece que no sientes lo mismo! ¡Estamos abajo, Hubert! ¿Ahora qué? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Miren quién está aquí! ¡Hubert el traidor! ¡Y sus amigos tramposos! ¿Quieren rogar por una segunda oportunidad? ¡Están de suerte! ¡El jefe quiere conocerlos en persona! ¡Entonces suban! ¡Si lo vencen, salvarán su planeta y destruirán a nuestros guerreros! ¡Pero si pierden! Te veo del otro lado. Eres tan poderosa, justo como... ¡Tú ganas! No pelearé más contigo, ¿ok? Yo sé que tienes amor en tu corazón y sé que te puedo hacer feliz, pero si tienes que matarme, entonces hazlo y ya, mátame. Ya sé que moriré como un hombre feliz sabiendo que conocí el amor verdadero. Yo ni siquiera conseguí un apapacho de Serena Williams. Vaya, vaya, vaya. Pensé que no los vería otra vez. Tenía que probarme a mí y al mundo que puedo hacerlo sin trampas. Espera, ¿hiciste trampa? ¡Vámonos! ¿Qué? ¿No vas a presentarme a la güera? Prometida.
¿Dónde estamos? Dime qué es este lugar, Qbert. No lo sé, pero me muero de miedo. Excelente. ¿Qué es ese ruido? ¿Y eso qué fue? Donkey Kong. El juego en el que siempre la riegas. Sí. ¡Mamá! ¡Aquí arriba! ¡Mati! ¡Mamá! ¿Y mi mamita no vino? ¡Ya vamos por ti, cariño! ¡Ay, no! ¡Hay muchos de ellos! Este juego se gana solo de una forma: ¡saltando! ¡Suba la escalera rápido! ¡Cuidado, Brenner! Donkey Kong, yo soy el campeón mundial. Y el campeón mundial de Donkey Kong no necesita patrones. ¡Resetéalo, va! ¡Quieto, Chewie! Bueno, iré. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ay, el tía Sandra de ahí! ¡Cuidado! ¡Agárrate de mi martillote! Te encantó decirlo. Y a ti agarrarlo. ¡Brenner! ¡Hagas lo que hagas! ¡Por favor, apúrate! He esperado hacer esto desde 1982. ¡Sí! 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 ¡Sí!
¿Estás bien? Sí. Estuviste asombrosa, mamá. Sí. Es mi segundo presidente favorito porque Obama es el bueno, ¿no? Sí, ándale. ¡Sí! ¡Ganamos! ¡No más impuestos! ¡Lo hicimos, Pechochura! ¡Nosotros! ¿No? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Feminista! ¡No! Eddie, no pensé volverte a ver. Brenner, quería disculparme por hacerte trampa cuando éramos niños y por hacer trampa otra vez. Oye, no voy a regresar a prisión por eso. No, pero admite que Brenner es el mejor del mundo. Oh, ¿y tu nieve? Prisión. Brenner. Tú eres el mejor en el mundo. Y en el Donkey Kong. Así es, lo soy. Ludlow, ¿estás chip o qué? Pues es que al fin tenía lo que quería. Y ahora vuelvo a estar solo. Lady Lisa, ella se apareció cuando ustedes estaban arriba, ya saben, salvando el mundo, y eso le destruyó el suyo. Ay, eso es horrible. Es que, ¿por qué así se quedó? ¿Por qué sigues aquí? Perdón. Hubert es un trofeo. Y creo que los trofeos se conservan. Sí. Hubert, ¿qué tienes? Nadie se da cuenta de la mafufada. Ella es Hubert. Sí, René. Señor presidente, ¿ya estamos a salvo? Sí, de hecho, me complace decirles que negocié un tratado de paz con los invasores extraterrestres. Esta paz se les debe únicamente a los valientes arcadieros, quienes contra todo pronóstico decidieron salvar el mundo. Eddie Plant, Ludlow Lamonsoff, Sam Brenner y la teniente coronel Violet Van Patten son nuestros héroes. Héroes del mundo. ¡Sí! ¿Del mundo? Creo que ya no eres un nerd, Brenner. ¿No querrás que deje de serlo jamás? ¿Por qué? Porque, como te dije, los nerds somos grandes besadores. Yo te diré si es cierto. ¡Hola, niños! ¡Papi llegó! ¡Papi! ¡Papi!
soldier and a captain. Feel a passion, no compassion, but I'm asking. You say you pray? While I'm attacking, a predator and my competitors been slacking. I'm never lacking. Boy, you're ready for that action that was cracking. Man, what happened to you has-beens? It's amazing all the places and the people faces. Walk the tour bus like a spaceship. I'm racing against nothing but time. Probably wouldn't be so lost if you was watching the signs. They gon' play me like a PlayStation if I'm playing on their station. But I'ma be the face of a generation. Kids with no patience or directions. Never doubt or question my effort. Game on, game on. Hope you people ready. I'm reloaded and I hold my trigger finger steady. Controller but me playing my game. This a different league, a different bracket. I'm a different G, a different faction. I would never fall off, I just fall back. Don't make me pull up where you boys ball at. And show you little fake hustlers what the trap is. I have you running suicide all practice. I got warrior blood, I fit no hand. No army, no weapon, no man. Killer instinct, I just go harder. Antarctica heart, but I grow larger. I can't let you mini-me steal my Austin powers. I travel plenty seas, spend many hours to make Blocker be the best he could be. So, you gon' show respect when you talking to me. That number one spot, legacy I see is mine. It ain't what you take, what you hit, what you leave behind. This is not a game now. Nobody can save you. Spent up all your change and now your turn is done. We won't be.